Bienvenidos a En tu Caja, Abuela Mía, una tarde más. Y hoy es una tarde difícil, pero bonita. Es una tarde especial, pero, pero de esas que no se olvidan, porque recibimos a una de esas piedras angulares que a mí tanto me gusta describir. Describimos a alguien que queremos y respetamos desde hace muchísimo tiempo, que amamos a cada uno de los personajes que ha hecho, que me ha vuelto a enganchar otra serie por su culpa, pero que desde luego es alguien tremendamente especial por lo que hace, por lo que dice, por lo que siente y por cómo trabaja. Bienvenida, una tarde más, Lucía Martín, bienvenida en tu caja o la mía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, menuda intro, te has marcado, ¿eh? Últimamente está siendo el, el, el sello de identidad, así para entrar, así, para ponerlo fácil. Claro. Para ponerlo fácil. Oye, muy ¿cómo bien. estás, amiga, que sé que estás a full, pero como... Muy estás? bien, full, o sea, feliz, estoy currando una barbaridad. Bueno, había, había tardado tiempo en verte, pero de repente ahora no me canso de verte, que eso es la, la gran ventaja bueno. de, de todo esto. Pero oye, Dale. vamos por, por el principio, ¿vale? Eh, un año después, sí, por estas fechas, hablábamos tú y yo en mitad del boom de la pandemia. Claro. Y tú que eres una persona muy con los pies en el suelo. Sí. Te, te prometí que te haría esta pregunta, un año después. ¿Tú crees que al final de todo esto hemos aprendido algo? Bueno. ¿Sabes qué pasa? Es una pregunta muy general, yo creo. ¿Hemos aprendido algo? Habrá gente que sí, habrá gente que no. No me quiero mojar. ¿Tú? Porque si digo que no, habrá gente que diga no, yo sí, y si digo que sí, habrá gente que, que yo he visto que no ha aprendido absolutamente nada. Entonces, tú? yo. Bueno, igual lo llevo un poco a mi terreno, pero por ejemplo, eh, no sé si lo mencionamos cuando tuvimos la entrevista en, en mitad de la cuarentena o finalizando la cuarentena, eh, a mí me ha ayudado un poco a afianzar eh, parte de la filosofía vegana y a, y a entender y a ponerme en la piel de los animales que están durante toda su vida fuera de su hábitat natural, recluidos en, en zoológicos, en... En lugares que no les corresponden. Para divertimento, para momentos de ocio de, de las personas. Y pensé que, que le iba a ocurrir a más gente y me estoy dando cuenta de que no. Bueno, fíjate, fíjate eh, bueno, hay alguien que yo tengo mucha estima, eh, que dice mm. que si no hay demanda no hay negocios su frase más fabulosa. Eh, mm. no, hace, no hace mucho tiempo veía una imagen, no hace nada, hace día, es una imagen en Instagram muy triste de un mm. león peleando contra dos. Tontos barra tontas haciendo limonerías detrás de un cristal. ¿no? Yo de pensaba, digo, quitaos el cristal y verá la gracia que os va a hacer. En el fondo también eso hace daño, ¿no? Compartir aunque sea como protesta también eso. ¿O es, o es necesario siempre dar luz y que, y que seamos conscientes de lo que, que está pasando? ¿Me lo preguntas si es necesario? Yo te lo afirmo. Ah, vale. Pues entonces eh, lo corroboro. Sí, es súper necesario. Bueno, amiga, eh, lo que te digo. Me has hecho engancharme otra serie, pero esa va a ser mi excusa de la parte final de la conversación. ¿vale? La, la primera es que sí. hacía mucho tiempo que no veía una María tan frágil, pero tan fuerte, tan segura, pero tan insegura a la vez, como se ha presentado en esta temporada de, de Luimelia. Cuando a ti te presentas la idea, porque, claro, eh, yo también asumo que mi Nacho sí. y mi María han pertenecido muy a mi ADN y a mí me gustaba verlos también discurrir por lo media porque siempre he dicho, mira, voy a empezar por ahí, siempre vale. he dicho que vosotros dos mm. eres el reflejo de lo que o estaba pasando o podía pasarles a Luisita y a Melia ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, sí, muy, muy de acuerdo. Podría haber sido una de las eh, hipótesis, ¿no?, de, de una de las tantas Vertientes de, 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 de lo que podría haber pasado con Luisita y Amelia, sí. Y en el fondo me gusta porque además son energías cruzadas. Yo venía, yo veía y sigo viendo a Nacho muy con la energía de tu hermana y a María la veo muy con la, con la energía de Amelia, es decir, con unas energías cruzadas, ¿no? En el fondo, como las personalidades que se han intercambiado en vuestra propia relación también. ¿Tú lo veías okay. también desde esa perspectiva? Pues no lo sé porque, porque yo no sé si a veces María en según qué momento se mimetiza un poco con, con la energía y la gente con la que está o se adapta muy bien a la situación en la que está, pero no sabría decirte, María es una mezcla muy rara, no, no la ubicaría yo tampoco con respecto a su carácter, por ejemplo, con Amelia. Sí que creo que puede tener cosas de Amelia, también muchas de Luisita, porque, porque María puede estar muy calmada, pero tiene un tremendo carácter, como Luisita. No sé, es una mezcla curiosa. Oye, el otro día conversaba con Borja y con Diana. Ah, vale. Porque, eh, bueno, ya sabes que se está latiendo que la serie o continúa o no continúa, dejémoslo en los hados de la llamada esa que aún no se ha producido. Sí. Y, le y le pregunté algo directamente, esa sonrisa me gusta, y eh, <laughs> le pregunté algo directamente a Borja y es si, si María había aprendido a perdonarse y me contestó. Ha aprendido a conocerse y ahí te lanza ah. las dos vertientes. Por fin ha aprendido a conocerse, a entenderse, a comprenderse y a la vez perdonarse por haber tomado las decisiones que, que tomó. Bueno, qué guacho, qué guacho que es Borja. Es muy guacho. Eh, yo creo, yo creo que sí, que, que María eh, ha sabido perdonarse y se lo ha permitido. Y conocerse, no. Está en ello. Está pero en quizá, ello. Pero quizás es un propio, un poco presa de sus propias indecisiones, ¿no? Porque en el fondo quiere y no puede, puede y no quiere, es un poco perro del hortelano, porque de repente mm. aparece, aunque a pesar de que en eso que nos dejan ver, ha asumido de cara a la galería la nueva vida de Nacho, que no ha asumió mm. nada, absolutamente nada, pero ella da una impresión que no quiere dejar trascender. Es un poco eso, ¿no? Sigue conservando esa armadura sin dejar de ver las grietas. Sí, eh, Gil, lo que dices es verdad. A ver, yo creo que, que María cuando regresa de ese viaje que para ella supuso un, un punto de inflexión, de repente se encuentra un escenario eh, donde una de, de las casillas es la vida de Nacho con Marina. Era una opción, sí, María la barajaba, yo creo que no, pero de repente se topa con ella y dice, mmm, vale, vale, vamos a ver cómo gestionamos esta mandanga. Lo intenta, creo que pone mucho de su parte, eh, creo sin duda que se alegra por, por Nacho, pero bueno, eh, hay algo de piel. Hay algo de vísceras, hay algo de sangre, que creo que es un componente muy alto en los personajes de María y de Ignacio. Que por mucho que tú te alegres, que por mucho que tú lo entiendas y lo respetes, hay algo ahí que está. Así 24, 7, 3, 6, 5. Porque yo en el fondo creo que María, en su fondo fondo, esperaría hmm. que Nacho la esperara, valga la redundancia. Ella pensaba sí, pues, que la esperaría. Sí, pero está muy bien que Nacho no lo haga. Está muy bien para el propio Nacho y está muy bien para María. Porque en el fondo, yo creo que parte de ese lazo que la asfixiaba mm. era sentirse imprescindible. Eh, eh, que esa sensación de que te falta oxígeno, de que necesitas oxígeno porque no, no, no puedes respirar. Y al ver sí. que los demás toman oxígeno, ella también es un bon bofetón de realidad, ¿no? Decir, hey, mira, en el fondo también estabas equivocada. Totalmente. Oye, hablaba con Nacho. Precisamente no hace muchos días. O ¿Con Jonetti? Me... Sí. ¿O con hablar con Nacho? ¿Te imaginas? Bueno, hice las dos cosas. Vale Hice las dos cosas. Porque Nacho me dejaba la pregunta. ¿vale? Vale. Jonas aplaudía. No veas tú que tour me hizo por su casa. Maravilloso. Ahí, de verdad. Eh, eh, me dejó una pregunta Nacho y me dijo que te mirara a los ojos María y te preguntara ah. si verdaderamente eres feliz con las decisiones que tomaste. Así, pum directamente. wow ¿Has visto cómo está Nacho? Le tenemos bien criado. ¿eh? Nacho está, está fuerte. Claro, sería divino saber en qué momento le está preguntando esto eh, Nacho a través de tía María. Pongamos, eh, periodo de la, de la cuarta temporada. ¿En qué momento se hace la pregunta? Al final, por ejemplo. Al final. ¿Estás contenta con las decisiones que tomas? ¿Eres feliz con las decisiones que has tomado? Estoy en Me ello. Me encanta esa mirada de Lucía mirando para arriba diciendo ¿Cómo a este le respondo sin hacer un spoilerazo de estos no. grandes a lo Rovira? Sí, sí, sí. Yo, bueno, creo que María diría que sí, luego diría no sé y luego diría... Estoy en ello, lo estoy descubriendo. Creo que sí, creo que estoy mejor encaminada que hace unos meses en mi vida. Y de repente Nacho me dejaba la repregunta y me decía: oh. ¿Y a qué esperas para cambiarlo? Bueno, es que está en ello. O sea, yo creo que está empezando a, a cambiar en la toma de decisiones a Contemplar un poco más el contexto, eh, a escucharse un poco más, y bueno, está viendo si realmente las decisiones que toma le hacen feliz o no. Eh, pero para mí, María, hasta el último minuto del último capítulo de la cuarta temporada, sigue en proceso de aprendizaje. Uh -huh. Sin duda, sin okay. duda. Quédense con esa frase. Oye, para sí. ti, para, sí. para ti, Lucía, ¿está todo contado en Luis Melia? No, obvio que no. O sea, mmm... no. ¿Tú te acuerdas cuando, cuando tú y yo hablábamos del, del recorrido del personaje de María Gómez en Amar? Cierto. Que era como, ¿te, ¿te quieres ir de Amar? No. ¿Crees que está todo contado sobre María? Sí. Todo estaba contado en la vida de María. Si tú me preguntas en Luis Melia, creo que no. Y ya, si nos ponemos muy puntillosas y nos vamos al final de la cuarta temporada, para mí, como espectadora, es un final abierto. A eso y vaya. A vale. ver, dentro de las diferentes teorías, la mía entre ellas, ¿vale? Sí. Que manejamos en ese casi completo Sanedrín que teníamos sobre Luis Melia, yo siempre okay. he dicho que mm. la, la, la mejor historia de amor para mi gusto es la que, como acabó la vuestra en la anterior temporada, es decir, María y Nacho se quieren y se quieren con locura, lo que tú dices, 24-7-365, mm -hmm. pero para quererse tienen que darse su espacio entre planetas. Mm -hmm. Hemos visto durante cuatro temporadas como la perfección de la relación de Luisita y Amelia ha empezado a, los planetas han empezado a como a, a no estar tan alineados. Yeah. Un final mm -hmm. así, un final de... Te quiero tanto, pero no. Sería el final perfecto para esta cuarta temporada. Para ti, ¿eh? no te estoy pidiendo que hagas spoiler, sino para ti como espectadora. Vale, ¿me puedes repetir el final? Sí, que fue, en vez de ser la boda que todo el mundo esperamos, sea novia la fuga. No me gusta ese final. <laughs> y bueno. odio los finales felices, los odio. Pero ese final no me gusta. Me refiero a novia, No, de novia a la fuga me refiero que al final la boda ah. que todos esperamos entre Luisita y Amelia no se produzca. Al menos la de ellas. Y puede ser. En los mundos de Diana y, y Borja todo puede ocurrir. Claro, porque de repente pensar en que la boda que se va a celebrar sea la de Nacho y María sería mucho pensar. Bueno. Qué directo estoy hoy. ¿no? Sí, la verdad que sí. Estás un poco agresiva. Eh, sería una opción, sería una opción que en lugar sí. de, de, de boda de Luisita y Amelia sea mariacho, que decimos Jonas y yo, ¿no? María ¿Te, imaginas? Y ¿Te, imaginas? ¿Te imaginas? Te imaginas. Oye, eh, ¿qué ha ganado para ti la serie con 30 minutos? ¿Qué ha ganado ¿Uh? María con 30 minutos? Para mí la serie ha ganado eh, muchísimo. Es verdad que yo creo que. Las espectadoras pedían más tiempo y tenían toda la razón del mundo. Disfrutas mucho más de los capítulos. Eh, hay un desarrollo más placentero. Antes eran los capítulos tan cortos que, que no te daba tiempo. Cuando estabas inmersa en la historia o en el conflicto del capítulo, Eso se es. acababa. Eh, creo que los guiones son una burrada, una burrada de bonitos y, está, y están muy, 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 muy bien tratados y muy bien desarrollados. Eh, la estética es preciosa eh, y fíjate yo creo, a mí la cuarta temporada es la que más me gusta con diferencia y creo que se lo dije a Borja unas cuantas veces durante el rodaje tiene, un, tiene una madurez y tiene una raíz y una consolidación que creo que no está tan presente en las otras tres y eso Plena, como me ganó plenamente de acuerdo eh, además hay una cosa evidentemente ya he hablado con eh, tanto con Luisita, con tu hermana, con Amelia con Caro, con Paula, eh, sí. pero claro ahora lo hablo contigo, porque en esta temporada yo he notado que a mí eso que tanto tú y yo sabemos que me apasiona, que son los silencios toman sí. un, peso, un peso brutal en el personaje Ay, de María, sí. es decir, es tan importante lo que narrativamente yo no sé, la escena de Ondina y de Claudia Traisac con, con el paso final de, de ese silencio que es que sí. hace daño ese silencio que tiene María sí es una sí. puñetera bestialidad Totalmente. pesa tanto, ¿no? ¿lo notaste que pesaba eso de lo que no se puede contar lo que no se dice con palabras? Sí, yo creo que además, eh, por ejemplo bueno, yo creo que trabajé mucho, sobre todo con con Jonás y con Alba que, que fue un regalazo y y había y había silencios muy pesados y muy ricos y, y fíjate yo creo que prestábamos más atención Quiereme entender, ¿eh? no, no al 100%, pero, pero le dábamos mucho valor a esos silencios y tratábamos de pactar el porqué y, y qué estaba proyectando el personaje para decir y no terminaba de verbalizar. Por eso se producían esos silencios tan heavies. Y, y, y hay un montón de silencios de estos que valen oro. Entonces. sí. Oye, de, pensándolo después con un poquito de eso de, de, de pozo, ¿no? de, de volver a ver algún capítulo, de volver a ver alguna sí. escena, uh -huh. eh, luego piensas la estructura de vuestra trama y eso es una estructura de extremos. Es decir, tú eres el sol y Alba, su personaje es la noche, es decir, eh, Nacho en el medio. Tú eres el alma libre que necesita su espacio, su hueco, su sitio, su identidad. Uh -huh. Y por otro lado está el otro personaje que necesita una dependencia, mira más por la felicidad del que tiene enfrente, enfrente perdón, que por la suya propia. Ese, ese, ese dibujo de historia yo creo que está muy bien narrado también, ¿no? Como Nacho se encuentra entre dos esquinas completamente distintas, sí pero que claro, la atracción de los planetas está hacia tu lado, ¿no? Hacia el lado uh -huh. ese que quiero tener lo que no puedo tener, ¿no? Es, es un poquito esa, esa sensación. No sé si lo visteis vosotros así al trabajarlo. Sí, y lo, no, y lo notamos muchísimo. Yo creo que estaba muy, muy bien plasmado en, en los diálogos y en las secuencias. Pero fíjate, yo creo que, que parte del bonito trabajo que han hecho Diana y Borja es porque tú decías, Marina la noche, la luna, María el sol, el día. Yo creo que Nacho no está, no está tan céntrico, no es una cosa tan central, no está en el medio, va fluctuando, va dando vueltas va y viene, eh, rebotas, se choca, pero no, es, no está en el medio. Y esto creo que es muy interesante porque lo hablábamos también con, con Alba. Eh, podríamos, o sea, podríamos haber caído en un esquema mucho más simplón, clásico, de, eh, no sé, um, guerra fálica para conseguir una mujer y en este caso, guerra entre dos mujeres um, peleando por el mismo hombre. Y era muy fácil caer en eso y no lo hemos hecho y me parece precioso y me parece, insisto, un trabajo por parte de Diana y de Borja muy delicado y, y con un resultado muy guay Oye, hablando de silencios sí. eh, sé que directamente la atañe a María por lo tanto, la atañe a ti vale. eh, ese momento en el, que, en el que Nacho duerme después de enterarse que no puede ser padre con, con mm -hmm. ella Uh -huh. Esa manera de describir. Claro, pero eh, no, no, lo miro desde una perspectiva no, no hate, ¿vale? Lo miro desde de, de la perspectiva okay. de, de entenderle, ¿vale? Es decir, sí. es como eh, es algo que te oprimía y de repente logras que, 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 que la pausa logre, ¿no? Es, es un primer uh -huh. escalón. ¿Cómo viviste tú precisamente eso? ¿Viste ese episodio? ¿Viste cómo, cómo se contó? Pues a ver, yo sí que es verdad que lo vi todo eh, la semana pasada. De hecho, el último capítulo que se emitió es el sexto, séptimo, sexto, oh, sexto. Eh, o sea, claro, yo eh, sobre, a mí hay una secuencia que me gusta mucho que es cuando eh, Nacho está colocando las, las letras de los nombres y el conflicto que se genera con la N me parece, o sea, me parece maravilloso. Creo que Borja ha metido su, su, su vis cómica eh, y, y con Jonás es muy fácil jugarlo. Eh, pero sí, esto que hablábamos de, de esa carga de madurez que tiene esta cuarta temporada, creo que también se ve un poco en cómo se va desarrollando el conflicto de, de Ignacio. Porque de, en el, fo en, en el sí, fondo, el conflicto de Ignacio, el final se llama María. Es mm. que ese es su gran conflicto, es decir, sí. lo dejamos mm. destrozado y rescatado en la otra temporada. Y yo, poco, yo creo que, un poco esa fluctuación que hablabas, mm -hmm. eh, digamos que es como esa deuda emocional, porque yo creo que Nacho en el fondo se siente rescatado por Marina, porque eh, en, en la, sí. se describe un poco como si hubiera quedado ahí como en la orilla, estoy roto, mm -hmm. y de repente se encuentra con su salvación, y de repente sí. cuando todo, otra vez ella, ¿no? Es como. Mm. Como esa, como esa, me encanta, por cierto, esta fotografía que tengo aquí. Que es de, preciosa. Que define muy bien. Que bien que estés vuestro. en el medio para que no se vea, te imaginas. Super a, adiós, me voy, Ah <laughs> no, que se ve el fondo, se ve el cromo. Eh, oye, um, Lucía, dime. ¿Y qué se siente después de tanto tiempo eh, desarrollando un personaje como el de María? Uh -huh. Que lo has llevado desde que nació, desde que era un bebé. Hasta uh -huh. los tiempos más modernos, acá se ha convertido en una mujer libre, empoderada, valiente, decidida. Y de repente, ¿cómo se siente la primera vez que te dicen acción y de tu voz no sale María, sino sale Bea? ¡Uy! No me, alía, o sea, no, no me estaba oliendo yo este final de pregunta. Eh, porque fíjate, pensaba que, que iba a terminar con Bea. O sea, con Bea, con. Jesús Con María. Eh, y lo que te iba a decir es que cuando, te, cuando igual te podría decir, bueno, como llevo tantos años de la mano de, de María, estoy súper segura, eh, rápido estamos en los ensayos y, y sabemos conducir bien la secuencia y sabemos cómo respondería. Trabajando en esta cuarta temporada me he visto como muy obligada a cotejar cosas con Borja, con, uh -huh. con As, con Alba. Y me pareció, me pareció curioso, pero muy lindo a la vez, ¿no? Porque de repente, pues eso, llevo muchos años de la mano de María, entonces tendría que estar muy segura. Y me sí. pareció curioso que de repente necesitara como, como, como ese ser. apoyo. Y con Bea, eh, claro, es que no tienen nada que ver. Eh, Bea um, Bea me hacía mucha falta, yo creo. Es, es, es otro universo, nada que ver con María. Pero se, mm. siente una, se siente una rara eh, esa primera vez que entras en un plato que no es el tuyo, después de tantos años, eh, con un personaje que no es el sí. tuyo, y de repente sí. llegas a otra diaria con sus mm. esquemas, con otro equipo, con otra gente, con otros automatismos. Sí. Raro sí. es. Raro es, sí, sí, eso es impepinable, pero muy lindo también. O sea, muy, muy bello conocer a, a las nuevas compis. Eh, y determinadas dinámicas que puede haber en Servir y que a lo mejor no son las mismas que en Amar, que tú puedes decir, bueno, dos series diarias, acabo Caballo y Rey. Y no. Eh, tenemos también cinco directores como en Amar. Eh, la directora en Servir es una mujer, cosa que me gusta mucho, Alex, Alex eh, Graf. Bueno, es raro, pero, pero, es, pero es parte del viaje. Y es, a mí me gustó mucho entrar en Servir y, y, y decir, venga, va, Lu. Vamos allá. Pues mira, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a ceder sí. mi voz, aunque seguirá siendo la mía, a cuatro compañeros de profesión que cuando comenté que iba a conversar contigo, me transmitieron sí. todos, ¿vale? Son cuatro compañeros de cuatro medios que te vale. dirán la enhorabuena por primero la madurez eh, que, has de, que te está regalando este personaje. Uh -huh. Lo hablan y dicen que vea, es el descubrimiento de servir. Okay. Hablan, hablan precisamente de. Eh, se confirma lo que habíamos descubierto de María, de Lucía, en esta, en esta, otra, en esta otra serie. Y uh -huh. sobre todo hablan de la gran capacidad de crecimiento. Porque, claro, María está muy bien, pero que has conseguido despegarte uh -huh. de esa imagen tan icónica que para muchos de nosotros es María, para engancharnos a otro personaje, de otra manera de ser, que ha evolucionado una barbaridad, hecho 180, empezó uh -huh. siendo esa. Rebelde, libre, un poco canallesca, un poco mm. pícara a esa sí. otra bea que estamos viendo. Mm -hmm. Cuando crítica y público dicen, ¡ole Lucía! Mm -hmm. ¿Qué falta? Te, te, ¿Te hace reflexionar qué falta te hacía eh, coger otros personajes y tomar otro aire, otra voz, otro, otro pensamiento? Sí, totalmente. Como diría Jonás, eh, lo sabían hasta las chinas. O sea, me refiero, se sabía, lo sabía yo, lo sabía todo el mundo. Eh... <coughs> Igual que te puedo decir que fue precioso todos los años que yo estuve en Amar, porque fue precioso, hay necesidad de cambio, hay necesidad de progreso, de crecimiento, de evolución, de, de cambio. O sea, es, es muy necesario en todos los aspectos de la vida, creo yo. O a mí por lo menos es algo que, que me enriquece mucho y que yo lo necesito. O sea, tengo como un timing y, y cuando llego a X momento digo, bueno, va, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a modificar, vamos a probar. Nos vamos a arriesgar. Entonces, eh, sí, muy de acuerdo con lo que dicen tus compis, era súper necesario. Pero Porque... bueno, bien otra, otra parte que decía que amar es familia. María es María. Es mucho tiempo, son muchas cosas. Y bueno. Oye, te ha dado tiempo a ver de reojo cómo va la vida en la Plaza de los frutos, a tu madre y estas cosas. A través de las redes sociales, soy un poco. Mala hija. Algo viviendo. Algo viviendo, pero poquita cosa, no te voy la, que este año, eh? la que ha liado este año, eh, ¿Quién? ¿Manolita? Sí, eh? desde la, la cárcel, ahí sí. ha tenido sus cosas. Wow. Bueno, también es un descubrimiento, eh? Eh, Ha sido, yo creo que la temporada yo creo que ha sido la temporada de Manolita como descubrimiento emocional, personal. Ha sido muchas cosas muy, muy positivas. Pero Mira te quería... Ahora. Ya era hora, por cierto. Te quería retomar de eso que decías, ¿vale? El tanto tiempo. Porque puede darse el caso, uh -huh. eh, Lucía, de que el personaje se apodere del propio actor. De que pase el tiempo y no sí. seas capaz de, entiéndeme desde el punto de vista positivo, de desprenderte de esa, de esa, de esa burbuja que el personaje sí. te envuelve y no te sepan desencasillar de lo uh -huh. que has representado durante muchos años. ¿no? Eso es un ejercicio uh -huh. también valiente y peligroso a la vez, el saber cortar, cortar amarras. Valiente y necesario, yo creo. Fíjate, más que, más que peligroso, porque esto ocurre, es normal, forma parte de nuestra profesión y de la implicación con un personaje durante mucho tiempo. Eh, pero sí, eh, se viene un silencio. Se viene un silencio. Yo, por ejemplo, me di cuenta que. O sea, yo en un momento dije, bueno, estamos pasando el duelo, nos está, estamos soltando a María. En un momento pensé que, que, que lo tenía más o menos conseguido, pero de repente dije, creo que estoy muy bien rodeada y si el día de mañana hago un ensayo, un self tape, eh, haré ver una prueba. Creo que va a haber gente que me sepa decir, Lu, estoy viendo a María Gómez. Entonces me quedé más o menos tranquila porque dije, bueno, guay, yo puedo estar notando que, que, que María ya está, ya lo he soltado, pero voy a tener gente que me diga, sigue ahí. Entonces, bueno, estaba tranquila, eh, fue complicado, como, como bien decías tú, pero, pero hiper necesario y un, y un trabajazo porque fue mucho tiempo. Oye, eh, tú sí, durante el proceso de pandemia todavía no habíamos aterrizado en Servir si no me equivoco, no, todavía no. Eh, ¿Cómo ha sido entrar? Porque, claro, tú eh, sí venías del, del esquema de trabajo, Luis Melia. Sí. Pero, claro, el esquema de trabajo en, en servir con toda esta movida de la pandemia como actriz, tú qué has aprendido? Porque, claro, yo me imagino el concepto de la mesa italiana las mascarillas y todo esto. Y vosotros que trabajáis mucho con la piel, con el gesto, con la sonrisa, con el silencio. Eh, ¿Es más difícil trabajarlo ahora? ¿Os ha obligado a reinventaros un poco también las dinámicas de trabajo? ¿no? Puede que haya gente que, que sí que se haya reinventado o que haya utilizado este contexto de pandemia para X. Um, yo no. O sea, um... bueno, al final lo incorporas, al final te adaptas y al final es precaución y son normas que hay que respetar porque, porque son de prevención. Uh -huh. Pero bueno. Eh no sé también por ejemplo yo yo llego al plato de servir eh, me voy a maquillaje evidentemente yo no llevo la mascarilla para que me puedan maquillar pero mis compañeras <coughs> maquilladoras sí que pasan mucho tiempo con la mascarilla mm, luego en el pase de texto eh, es raro es raro no. eh, en el ensayo no las llevamos puestas y a la hora de grabar tampoco, evidentemente. Pero bueno, no sé, es un, es un protocolo que, que yo lo respeto, que está ahí, pero, pero no, igual no, no lo he sabido, no he querido utilizarlo para reinventarme ni para. No. No, quizás otros mecanismos, otras maneras de. No sé, porque no, no sé con qué la hablaba. así ah, sí, uh -huh. con, con Claudia, con, con tu compañera Claudia Traesac. Vale. Que me de lo raro que era hacerse las pruebas, los casts con un móvil en tu casa intentando hacer todo lo que se pueda allí del sí. personaje que te manden. <laughs> evidentemente no es lo mismo que en un rodaje, no pero en el fondo también vuestra profesión ha cambiado como la de todos en este caso también. Sí, sí. Bueno, yo creo que el, el self-tape siempre ha estado presente. Por ejemplo, si eh, para un proyecto de Reino Unido, pues igual te pedían un self-tape. No era tan habitual. Eh, insisto, aunque fuera igual un proyecto internacional, ¿ves? Yo he tenido menos conflicto con el self-tape. Creo que tiene ¿Cómo? sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor. Yo estoy, no estoy enemistada con el formato de prueba de self-tape, pero sí hay mucha gente que, que le ha dado un por saco tremendo. Vale, yo es que pensaba que te referías más al momento de grabación. No, eh, también sí, me estaba refiriendo inicialmente eso, al momento de grabación, pero también... Al pensar en la conversación que tuve con Claudia, me, me retrataría sí. lo más básico ¿no? de vuestra profesión, que es te dan, okay. un te dan una prueba, te dan un papel y te dicen, no, espérate, en vez de verte en persona, mándame un vídeo, mándame un vídeo con tu móvil, con las limitaciones ¿no? que, yeah, yeah. Que, eso, que eso produce también en, en vosotros. Oye, mm. ¿te imaginas, yo qué sé, que de repente este lo que queda de verano, te llevarás al campamento Albanta a, a tus amigas eh, Pea y María, terminarían? contentas con Carolina, ¿no? ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Sí. ¿Te las imaginas a las tres ahí? Sería curioso, ¿eh? Me cuesta, pero las veo. <laughs> las, las termino de ver dando un paseo por la mañana, cogiendo setas, eh... sí, sí, haciendo una fogata, sí, las veo, las veo. Mm. Oye, Lucía, te tengo que hacer esta pregunta, que sí, yo creo que sí, la tengo que hacer. He visto wow. la promo de Los Protegidos. Sí. Y de repente me he acordado de que hay alguien muy querido para mí que apareció ahí un, un, dos, tres episodios, no recuerdo exactamente. Sí. Eh, tú te da por, no sé, a lo mejor una aparición allí por Los Protegidos en, esto, en este remake que han hecho, en esta continuación. Judith va a estar por allí, no sé. Ah, Judith. Qué ternura. Qué ternura de personaje. Pues, eh, a ver, imagino que lo puedo decir porque, porque si no hubieras visto ya millones de, de, de cosas en redes, en mis redes. No, Judith no está. O sea, yo creo que, bueno, han hecho un, un remake con, con el epicentro de la serie, con los personajes más importantes y, bueno, con, 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 con los padres de los protegidos. Entonces, Judith no está. Bueno, volviendo a Bea, eh, insisto que yo soy de los que no veo a María. No sé si eso será vale. lo malo, pero no veo a María. Eh, vale. ¿Hacia dónde va? Porque claro, eh, es una mujer incontrolable, uh -huh. en el buen sentido, que ha pasado uh -huh. por dos pases, pero ¿hacia dónde va? ¿Quién? Bea. ¿Hacia dónde va? Ve hacia dónde va. Um... Mm. Ya estamos como pensar no hacer spoilers, lo sé, lo sé. No, claro, 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 es que es un momento muy álgido yo... en la serie además. ¿El qué? Que es un momento muy muy álgido en la serie, como para hacer spoiler sí. ahora. No, no, total, por eso estoy pensando que llevamos yo creo que más o menos un mes y una semana de margen con la emisión. Ahora, vale, ahora se está emitiendo la llegada de Josefa, que es la madre de Bruno, que es el ex de Beatriz. Y tremendo pitote que se le viene a vea. Eh, ah, es bueno, es que viene, viene, viene heavy el asunto. Claro, estaba pensando para ubicarme porque lo que estoy grabando ahora tiene bastante poco que ver con esto que estoy mencionando, que es lo que se está emitiendo ahora. Queda, o sea, eh, la llegada de Josefa <coughs> va a levantar ampollitas. Vamos ¿cómo? De, um, yo creo que es que es muy interesante porque yo eh, desde que estoy en servir leo mucho todo lo que escribe el fandom en eh, Twitter y tienen bastante buen ojo te diré y muy buen criterio muy... sí sí se equivocan muy poco pero yo creo Ay, Lucía no la cagues yo creo que justo ahora que están hablando y debatiendo eh, y lanzando como hipótesis de cómo puede terminar esta trama y este conflicto con la madre de Josefa, se están equivocando. Y aún así es fuerte, es heavy metal lo que va a pasar. O sea, te pido, por favor, que lo veas, que te yo lo saves. en sé. la página de la española lo que tú quieras, que te veas los resúmenes de Twitter de la página oficial de Servir y Proteger, pero tienes que ver el desenlace de esta trama porque es muy heavy. Yo tengo una cosa que se llama grabar, cosa, ver, yo, tengo ¿Se llama grabar sí. yo tengo una marca. Yo tengo una cosa que de, se llama de, grabar. Escucha, escúchame, yo tengo una manía eh, sí. de, que es, eh, yo veo un episodio, porque obviamente mi corazoncito sigue estando en la mar. por tu culpa, insisto, okay, okay. Eh, pero claro, ves de reojo todo lo que está pasando y tengo la manía ahora de mm. grabar los episodios, es decir, de grabarlos, ya sabes que las televisiones y las plataformas estas digitales te permiten ver el episodio y volverlo a ver y volverlo a rever y volverlo okay. otra vez a ver. Sí. Yo me imagino a una Lucía llegando allí con todo esto que está pasando, que es heavy, y por lo que intuyo va a ser más heavy el final, mm. llegando allí a decir, mira, a mí dármelo todo porque como en Amar, cada final de temporada teníamos un fin del mundo, que yo ya estoy acostumbrada, a ver si me explico. Bueno, también te digo una cosa, que yo ya estoy acostumbrada, pero yo soy de carne y hueso, <laughs> y tengo una psique, yo tengo una psique que tengo que cuidar. Y claro, y hubo un momento eh, que yo creo que fue, no sé si un poquito antes del asesinato de Eva, de, de uh -huh. la hermana de Bea, que yo decía, eh, ya no sé cuántas semanas llevo llorando en este rodaje. Perdí la cuenta. Eh, no, no, o sea, las yo era una ojera andante y entonces igual no era, yo vengo preparada de amar. Ostras, eh, ya te digo una, una, unos meses de, de llorar muchísimo, que yo decía esto no se acaba nunca. No entiendo qué está pasando. Oye, ¿cómo se desintoxica una de eso? Cuando llega a su casa y tiene sí. que sacar al perro, hacer la comida. Eh, hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Las redes, no, no te dan ganas de decir apago las luces, dejarme dormir y descansar, dejarme en silencio. Y también eso. hay que hacerlo. También hay que hacerlo. Sacas al perro siempre. Eh, le das de comer también, si no ha comido, y luego apagas las luces y te vas a dormir. No mucho tiempo porque tienes que estudiar, comer, ducharte, volver a sacar al gordo, leer, hablar con tu señora madre o lo que sea, tocarte, pero algunos días tienes que llegar a apagar las luces y meterte en la cama. ¿Y cómo, 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 cómo te despegas de esto? Pues yo creo que cada persona tiene sus tiempos. O sea, me refiero, dependiendo de la secuencia, hay veces que, que te puedes quedar más eh, enganchada emocionalmente hablando. Eh, o dicen secuencia hecha, fuera. La cabeza borra, siguiente secuencia, o me voy a casa, o me voy que he quedado a comer con mi amiga Pepita. O no, o de repente llegas a casa y dices, wow, no sé, llevo nueve horas sin comer, no tengo hambre, tampoco tengo sueño, traigo la energía full, no entiendo bien qué me pasa. Quiero estudiar, pero no me puedo concentrar. Pero eso mentalmente eh, tiene que ser mm. agotador. ¿eh? O sea, yo mm. me, me, me pongo en. Hablabas en no sé qué entrevista cuando decías, bueno, si, si logro encontrar, cuando hablabas de visitar algún santuario vegano y tal, sí, hablabas uh -huh. de tus vacaciones. Uh -huh. yo, yo me pongo en tu piel y después de meter, meteros esa somanta emocional, porque independientemente del ritmo de trabajo para mí, vuestra profesión, yo no tendría el estómago emocional para hacerla, es decir, es agotador, a mí me parecía agotador. Sí. Yo te imagino de vacaciones y pensando, ¿será capaz, conociéndote un poco, de desconectar de todo esto? No. Y es guay que me lo digas, porque vengo de una semana de vacaciones hace dos semanas, creo que tuvimos una semana de vacaciones de, de verano en Servir. Y, y, jolín, yo me acuerdo que nos fuimos a Comares con, con mi chico, que era una casa preciosa de una pareja de chicos y tenía mucha vegetación, una piscina, muchas higueras, cosa que me encantó, y ya está, que era lo que yo necesitaba. Y entonces yo me acuerdo que, que, que Ibra, mi chico, me decía, gorda, qué bien, estoy perfecto, estoy desconectando y yo le decía, sí, sí, gordo, yo también y por dentro no. había algo que, que algo que decía, Lucía, ¿qué dices? o sea, ¿qué dices? si tienes una semana has llegado hace dos días sí, te has dado un baño has disfrutado no, 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 no has tocado el móvil en no sé cuántas horas pero estás pensando las secuencias es que tienes la semana que viene cómo va a ser la vuelta y jolín, creo que creo que descansé eh, del curro de forma muy intermitente, no consegu... y me veía hipercapaz, para mí una semana era un regalo. Yo dije, siete días, perfecto, en absoluto. No, o sea, no conseguí descansar, no conseguí descansar y además creo que, que cuando ya eh, acostumbras al cuerpo a levantarse a las cuatro de Exacto. la mañana, cuatro y media, cinco, cinco y media de la mañana, de lunes a viernes, durante muchos meses, yo decía, bueno... Cerramos ventanas, bajamos persianas, apagamos móviles, era, un, era una zona hiper silenciosa. Bueno, pues a las nueve y media yo estaba despierta y decía: ¿En serio? ¿Loco? O sea, ¿en serio necesito dormir? Y a las nueve y media diez, o a, había días que a las ocho estaba en mi semana de vacaciones con los ojos like eh, platicos de Parece que tenemos un código tuyo hoy, que es el, el código del silencio. Quien nos conozca a ti y a mí conversando, hemos hablado muchas veces de este concepto. Pero sí, ahora sí. cuando hablo con, eh, bueno, con, sí, con artistas musicales, uh -huh. mi obsesión es si son capaces de quedar su mente en silencio. Es decir, un músico parece que tiene música 24/7 en su cabeza. Uh -huh. Pero cuando tú tienes un personaje, tienes un texto, tienes una dinámica, tienes una, una manera de trabajar, una costumbre de trabajar. ¿El silencio real para ti existe? Sí, existe. Lo que pasa es que yo las veces que he tratado de, de silenciar la cabeza me ha llevado muchísimo tiempo. Claro. O sea, de repente veía que llegaba a los 40 minutos y no era capaz de silenciarla medio minuto. A mí me cuesta muchísimo, muchísimo. O sea, esta raja que no te lo puedes imaginar. Y a, a mí me cuesta, lo tengo que seguir trabajando, pero por ejemplo en Netflix hay una serie, una serie. Sí, bueno, es como un programa de meditación que a mí me ayuda mucho. Y por ejemplo, cuando tengo tanto ruido en la cabeza y necesito dormirme, eh, bajo el brillo del. del me sale el laptop, como si fuera yo ahora anglosajona, del, del portátil. Bajo el brillo, bajo el, el volumen, cierro un pelitín la, la tapa. Y, y me ayuda, pero aún así mi mente no está en silencio, mi mente se está agarrando a lo que está relatando el, 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 la profesora y haciendo este ejercicio de relajación, que estás en el fondo del mar, que, que, que llevas toda tu atención a la respiración, eh, de repente imaginas colores, pero claro, utilizo esto porque si, si trato de hacerlo yo... A mí me cuesta muchísimo, no soy capaz. Y creo que es algo interesante para trabajar, porque, porque ahí vas a tener las riendas del estrés eh, Exacto. Y, va a, y, y, y va a implicar yo creo que una mejora eh, cualitativa a la hora de, de focalizar y de, y de concentrarte en el curro o en lo que sea. Eh, entonces creo que tiene muchas cosas buenas, pero que, que es un trabajo complicado y a mí me cuesta mucho. Mucho Lo agarré esta pregunta porque eh, hubo alguien que en una conversación muy parecida a esta tuya y mía me dijo: dice David, el silencio es salud. Y me quedé con, con esa frase, empecé a tirar del hilo, llegué a sí. esa argumentación que tú acabas de decir, porque Ajá. el silencio es salud. Es decir, en un momento dado nuestra cabeza. La virtud, entre comillas, del ser humano no para de. Porque ahora estabas relatando el hecho de. Bueno, te quedas con la historia que cuenta la profesora, imaginas colores, no sé qué. La mía diría: Espérate, el ordenador que no se caiga de la mesa, pero las has conectado, yeah, te no, vas a quedar yeah. sin batería, no sé qué. Es decir, yeah. vivimos en un estrés, a sí. veces trabajando, a veces, sino 24 horas, y es durísimo. Oye, para ir dando luces finales a esta, okay. a esta conversación. Okay. ¿En qué, si tuvieras que elegir un color para describir la situación ahora mismo, antes, previa del capítulo 7, que va a ser la bomba nuclear, lo sé, y el 8, ¿qué color elegirías para María y qué color elegirías para Bea? Vale. Eh... Otra vez buscando el freno del spoiler. Suéltate, mm. hombre, suéltate. Suéltate y me das algo de info. <laughs> eh, hemos dejado mucha info, ¿eh? Para quien no sepa leer a ti también. Hemos dejado y, mucha info. Sí, 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 sí. Pues a ver, yo creo que, que lo último que se está viendo de BEA sería color rojo. Uh -huh. Color vino. Y, y, uf, y María creo que también. Ya entenderéis por qué. Eh, ¿Ves? Ya, ya estoy, ya estoy largando. Mal. Qué mal es el sí. tal vino María, sí, la verdad es que sí. María, yo creo, María, yo creo que también. Bueno, igual un poquito de morado también. ¿No? ¿Sí? Oye, ahora sí vuelvo a mi vena de esta agresivo directa. ¿Vale? Me ha chivo un pajarito, que hay una canción muy chula por ahí que en algún momento va a aparecer. Sí. Y yo voy a escucharte cantar, yo sé quién está, pero a ti te voy a te voy a escuchar de alguna manera en esa temazo o no. ¿Seguimos hablando de Luis Melia? Sí, sí, claro. ¡Piu! Vale, si yo creo que es la canción que <laughs> yo creo que es. Y si no hablo de Luis Melia, ¿de qué crees que estaba hablando? No lo sé, pero igual me meto en un charco y luego no sé salir que esto a mí se me da súper bien. Seguimos hablando y, de Luis sí. Eh... ¿Sabes qué pasa? Que eh, musicalmente Luimelia también es muy rica. Entonces, Esta temporada si ha sido creo, brutal, brutal. Si creo que te refieres a la canción que creo que te refieres, uh -huh. sí. Mm. Canta mucha gente, creo. Muchas. Ah, bueno. Sí. Y de repente el charco acaba de hacer chop. Pues sí, estoy en él. Bueno, pues Ray. ahora te voy, a, te voy a ayudar a salir de él, ¿vale? Eh, ¿vale? Porque, ojo, con Sergi y sus cosas, ¿eh? Porque ha llegado para revolucionar. ¿Cómo ha sido la entrada de Sergi? Que te he visto compartir algún. Algunos, bueno, ¿Qué se llama? Alguna piecita de esta publicitaria de Luis Melia. Sergi y, es una revolución musical, piño, y sí. más cosas. ¿Qué tal ha sido la incorporación de los pueblos? ¿Cómo los, has, cómo los y, has visto? Yo los he disfrutado mucho. Mm, me parece gente súper linda. Eh, con él me reí una barbaridad. ¿Y o sea, amable. me refiero, disfruté más de su sentido del humor, de, de, de que es un tío súper elocuente, muy ingenioso, que musicalmente hablando, que, que algo he escuchado, pero no muchos, ¿verdad? Y luego con. O sea, hablo de todas y de todos, ¿eh? pero ahora de repente estoy, estoy señalando momentos. Y con Carolina, eh, uh -huh. interpreta a Mari Carmen. Ha sido un crash con Carolina. De hecho, el otro día hablábamos para quedar porque creo que ya está en Madrid. Y le dije, ya, por favor, eh, ha, sido un, ha sido un crash lo de Carol. O sea, de repente la escuché hablar, me presenté, me vaciló muy heavy o me gastó una broma y dije, pero, pero esta pava quién es. <laughs> mí, mar, me, no. me río muchísimo con ella, muchísimo. Tanto si ella quiere como si no, o sea, me refiero También tiene ahí algo de, 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 de comedia que, que, ¿sabes? Por los poros que yo digo Pero, que, pero qué maravilla Qué gozada luego, ah, también, perdón No, no, sí, Ari. es que te va a enumerar eso Ari, por que ejemplo, Yo la sí. llamo Ari, pero que me recordó Jonás en el directo con, con A3 Que no le gusta que le llaman, Que no le gusta que le llamen Ari Ups. Claro, y yo tiendo mucho a hacer esto pero bueno, que también es maravillosa y que me reí muchísimo con ella. Quería decirlo. ¡Oh, ¡Qué calor! <laughs> me la disco, ¡Qué calor! Bueno, eh, a partir de aquí, que sé que estás muy liada con el tema de Bea, eh, uh -huh. pero en, recogiendo la, una parte de la conversación final de, de Borja y Diana, ¿Sí? me dijeron que el último, el último día, el último día de grabación, eh, uh -huh. al día siguiente, en el desayuno, empezaron a perfilar ¿Cómo continuar en la siguiente? ¿Ah, cómo, sí? conti ¿Cómo continuar en la quinta? Que tenían ideas, ¿vale? Sí. Pero que la llamada, que tenía que haber una llamada, pues no se había producido. ¿A ti? ¿Tú crees Perdón, que.? Hay... Me... ¿Sabes sí. qué pasa? Entre, entre que soy despistada, me suelo enterar poco de según qué cosas. Eh... Esto, esto, Jorge y Diana te lo comentaron a ti, o sea, ¿esto es público? Sí, sí, está la entrevista. Que, vale, entonces, que si que se, produ no sí, sí, se produce la llamada para renovar, se hablaría y si todos están de acuerdo y todos felices, habría, pero que de momento no había llamada. ¿vale? Eso ah, es de parte. momento. De pero momento, momento. Para esa llamada. Acabamos, oh, acabamos, o sea, acabamos de estrenar. Escucha, se está... escucha. Ah, escucha. Vale. Que además me decía Borja, que sí. como es él. Estamos en vacaciones y además agradezco que no haya llamada porque estamos en vacaciones, es decir, un poquito de, ¿eh? un poquito de, poquito a poco. Vale. Uh -huh. Pero bueno, hablando de esos miles, claro, yo cuando sí. estaba pensando en toda nuestra conversación, que un día tú y yo vamos a hacer una maratón de estas porque vamos camino de la hora de conversación, yo ahí lo dejo, estaba, estaba recordando que Paula en el Junket de prensa cuando presentaron la cuarta temporada, ella, ¿Sí? si no recuerdo mal, dijo que era una temporada cerrada, muy cerrada, una temporada como muy conclusiva, ¿Qué? tu hermano. Y tú de repente me has dicho... Que ni Flowers, que no, que para ti está muy a verte con muchas cosas que contar. Sí. ¿Cuál es el punto medio de todo esto? Es decir, obviamente yo te estoy pidiendo el spoiler, aquí ya me pongo serio, pero no, claro, cuando, no. cuando tienes una historia que ya la uh -huh. estás abocando, porque yo, por ejemplo, Lucía, he encontrado que estos últimos capítulos, aparte de ser una exquisitez narrativa y un guión que creo que es Totalmente para, bueno. para enmarcarlos, sí. Sí, sí. para mí. Tienen un punto para mí, ¿vale? De, mm. Como de precipitación hacia el final, ¿sabes? Como estoy, estoy como empujando hacia un final deliberado, que puede ser maravilloso, ¿no? Estaremos de acuerdo, ¿no? Eso ya se lo dejo a cada uno su, su gusto. Mm -hmm. Pero como que se está acelerando, es decir, eh, se está acelerando la, el, 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 el cerrado de tramas, ¿ok? Como que se estuviera ¿Vale? precipitando el sí. cerrar las cosas. Sí, 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 y ahí sí, es sí. el miedo que yo creo que, que ha trascendido un poco, de decir se nos está acabando lo inmediato de ahí te pregunto para ti, ¿tienes esa misma sensación que yo? que esos capítulos son como una precipitación hacia un final ¿o no? es que yo creo que no o sea, me refiero, yo las veces que me han preguntado y he dicho que para mí el final de la cuarta es abierto es porque porque, porque para mí es abierto porque cuando lo leí y se grabó para mí era un final abierto sí que es verdad que bueno, imagino que, que, que las respuestas de cada una y de cada uno Irán variando, pero por un tema de, de, de feeling y de que igual, bueno, imagino que si Paula ha dicho esto es porque Paula considera que es un final cerrado. Pero, y con esto que me dices de que igual eh, como que se ve todo muy abocado al cierre, y al final, a mí me recuerda un poco a, salvando las distancias, a um, los finales de temporada en Amar. Sí, sí. más o menos. O sea. Esa era la campo? segunda parte claro. de la pregunta, eso es. Claro, pero vamos a. Bueno, he puesto a Mar, pero podríamos hablar de *Picky Blinders, de, 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 de Office, de la que sea. Los finales de temporada son finales de temporada, pero. Pero si todo apunta a que va a haber más, aunque sea un cierre de temporada, un final de temporada, se dejan puertas abiertas. Para que se cierren el Resquicios. De resquicios, efectivamente. Claro, entonces, esa es la sensación que yo tengo. No sé. Carol y Jonás, ¿qué te han dicho, por ejemplo? Carol, ¿Carol no mira, y, y Jonás. Pues, pues sí, te voy a contestar. ¿Te acuerdas que te decía antes que María tenía mucho de Amelia? Sí. Pues Carol me contestó exactamente lo mismo que tú. Ah, vale, ya decía yo, digo, a ver si voy a ser la única loca que está diciendo, ¿no? Es un Y, Jonás, y Jonás también me iba un poquito de la misma línea. Ok, vale, vale, vale. Pues Realmente por eso digo que bien, imagino que será un tema de, de... No sé. Te descuelga el teléfono y llámame. Relate a cada uno ese final de, de la cuarta temporada. O sea, lo de la llamada ya es, no nos pertenece, eso es, a nadie. Correcto. es otra gente la que decide, pero... No sé, yo muchas veces me lo he preguntado y creo que cuando la gente ve al final de la cuarta temporada.. Creo que también eh, van a coincidir en que es un, un final abierto, pero bueno, no sé. Veremos. Oye, eh, tú que ahora me decías eso, que estabas muy pendiente de lo que te las innumerables teorías de servir y proteger. Sí. Eh, claro, eh, el público base, el fan base de Luimelia, uh -huh. siempre ha sido, yo creo que para bien, hasta cierto punto, muy exigente con la serie. no Y se hablaba muchas veces de que claro. ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Vale, y, vale. Se hablaba, y se hablaba muchas veces de, jo, es que queremos más historia de ellas, menos personaje secundario, y yo abogué por esa teoría tan mía que a Borges y Diana en el fondo me dan la razón y que les hacía mm. tanta gracia eso del espejo, ¿no? Considero sí. que ellas son un espejo donde mm -hmm. el resto de los personajes pro proyectan su reflejo de lo que les puede pasar, ¿no? De Sergi sí. y su mujer, de ti, de Nacho y de Marina, es decir, de un uh -huh. montón de cosas que en este capítulo 6 ya empezaban a vislumbrarse todo ese efecto colateral, ¿vale? Eh, sí. Había un poquito de miedo de decir, claro, hay más tiempo, hay 30 minutos, hay más uh -huh. personajes, hay más cosas que desarrollar. Había ese puntito de miedo de decir cómo se lo va a tomar la gente, porque va a haber más personajes, más historias, más dinámicas, porque claro, hay un lado. Que estábamos deseando más narrativa y hay otro lado que no comprendían que había tanto personaje, que era lo que tú querías decir, ¿no? Está a esos sí, dos extremos. Sí. ¿Había un poquito de miedo en eso o no? Mm, no? lo sé. Sí que es verdad que es algo que, que por ejemplo, hubiera estado guay hablar con, con Borja eh, en el corte de comida o en momentos del rodaje. No lo hablé con él y no se lo pregunté cuando cuando realmente es algo que, que sí que me gustaría preguntarle, porque sé que él en determinados momentos con temporadas anteriores lo pasó muy mal, porque para mí fue una, una cebada muy fea, muy fea y muy, muy necesaria, muy gratuita lo que se hizo eh, a través de Twitter. Eh, y para mí, no, a, nivel, a nivel de argumentación, no se sostenía por ningún sitio lo que se estaba defendiendo en Twitter, por ningún sitio. Eh, entonces, yo en esta temporada no he tenido esa sensación, creo que eh, en Luis Melia 4 somos un elenco amplio, pero tampoco una cosa desaforada, ni muchísimo menos, y creo que enriquece, creo que esas pequeñas tramas, creo que esos aportes, creo que esa mezcla entre tramas o que de repente pues, eh, haya personajes que, que, que apoyen o que sujeten más una trama, para mí es muy enriquecedor. Entonces, preocupación ninguna y quiero pensar que no va a ser un nuevo motivo de crítica porque, o sea, de verdad, yo lo pasé muy mal. Pensé en hacer un directo en Instagram para, para hablar con, con el fandom. Utilizo mucho esto del fandom, no sé si se dice así. Se sí, dice así. Sí, 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 sí. Vale, quería hacer un, un directo en Instagram eh, para hablar con el fandom. Quería abrir hilo en Twitter, que nunca lo he uh -huh. hecho, y me da una pereza supina pero luego bueno como vi que Borja eh, tomaba la iniciativa y lo hizo y me pareció muy coherente lo que lo que defendió y cómo lo desarrolló al final no al final me quedé con las ganas porque porque de verdad me resultó muy es que no lo entendía o sea el margen de las formas fue algo que que no conseguí entender entonces, yo preocupación ninguna. No sé cómo habrá estado Borja, cómo habrá estado Diana o cómo habrán estado Paula y Carol, pero yo, yo te diría que a rasgos, en rasgos generales no. no, no. Oye, ¿y tú como, como actriz, cómo has vivido? Porque claro, a mí una de las cosas que a mí me, me, me resultan tremendamente interesantes también de esta temporada ¿Sí? es que como los creadores y los guionistas, que el núcleo, ¿no? que son Borja y Diana, le han prestado ¿Sí? su, sus personajes, sus... Sus, sus historias sí, sí. a otros directores, es decir, narra ah, lo que yo he visto, ¿no? Que me parece, sobre todo en el capítulo de Claudia, Ondina y tú, eh, es que esa escena de saca. Ondina, de perdón, película. Ondina, maravillosa también, que antes estábamos mencionando nuevas incorporaciones, Ondina es. es una estrella que del al cielo, sí. Que por cierto, si pueden, que vayan a verla al teatro musical, que es tan maravillosa. Sí, cruce de navajas, ¿verdad? Exactamente, eso es. Eh, ¿Cómo es vivirlo? Porque claro, eh, Visto como actriz con el rabillo del ojo, ¿cómo es ver cómo Borja y Diana dejan manejar, a su, dejan manejar su juguete a otro? A otro, de, por cierto, directorazo, por otro lado. Estamos hablando de Dani. Sí, eso es. Es un dios del Olimpo, hiper talentoso y muy creativo. Eh, para mí estuvo muy bien esa decisión. Y estar bajo las órdenes de Dani fue eh, un regalazo. Se lo dije a Dani en privado, eh, se lo dije a Dani con una cerveza en la mano, se lo dije a Dani a través de Instagram, un regalazo. Y también muy enriquecedor para la serie. O sea, es que creo que, que, que todo suma. Todo suma, sí, señor. Oye, dos últimas cuestiones. Eh, ya que no pudiste hacerlo y me estoy quedando con ese sabor, te voy a sí. dejar que los últimos dos minutos les hables a ellos, barra ellas, barra lo que tú quieras, hablarles a quien tú quieras para lo, todo lo que les va a venir al final. ¿Qué te gustaría decirles que no has, ya has dicho ya, mirándoles a los ojos directamente? Vale, sobre, sobre esto. Mm, te vas a enfadar mucho conmigo si te jorobo la entrevista, porque esto ya lo hicimos en estos vídeos de los que tú hablabas, que estaba Borja, uh -huh. que soltábamos este de chascarrillo de eh, coge tus cuchillos y vete, se uh -huh. hizo esta pregunta, explicamos todo lo que se venía con la cuarta temporada, por qué no se la podían perder, eh, con mensajes muy sutiles ¿por porque, porque porque, cero spoiler, evidentemente. Entonces ya lo hicimos, pero no, me refería a eso que te quedó aquí ¿Eh? pendiente, a ese ¿Que mensaje me que no... Sí, cuando me has hablado de que quedaste un hilo pendiente, quedaste un directo pendiente, mm. después de cuatro años después sí. de cuatro años de vida de María de la mano de, de, de Luis Melia mirándoles sí. a los ojos, ¿qué le dirías? ¿Que te, ¿te ha quedado algo pendiente decirles a ellos? no, yo creo que no y creo que sería bonito algún día eh, un encuentro en, en la calle o en una librería, creo que sería creo que sería bonito, a mí me gustaría por lo menos hacerlo y por ejemplo creo que a Jonetti eh, le gustaría también me apetece mucho ese encuentro con el público de, de Luis Melia, tanto el que estuvo involucrado en toda esta batalla de redes, eh, en esta batalla, como las que no formaron parte de ella y estaban un poco más eh, apoyando el, el argumento y la postura de Borja. Creo que sería bonito. Y me gustaría más que fuera face to face, porque esto al final es como. Eh, Sabes, vengo a hablar de mi libro, suelto el mensaje y, y ellas que se, que se contesten solas en casa. No sé, me, creo que es más, más bonito y más interesante conversar. Conversar, sí, que se genere un debate, me parece bello también. Y con pues el yo, público, que es que eh, gracias al público seguimos haciendo exacto, temporadas de familia Exacto. Yo claro, ahí siempre hablo de la, de la necesidad de hablar y escuchar. no Hay que olvidar esto. Sí. Exacto, es el público el que, el que nos hace estar hasta aquí. Amiga, pues te voy a meter en el último compromiso, ya te he metido en un compromiso musical, un charcazo de dimensiones mitológicas, sí, sí. pero en el último te lo voy a meter y te lo voy a meter consciente. A mí me gusta, porque claro, yo me pongo a revisar una hora y diez sí. minutos de magna conversación entre tú y yo, y hoy sí. te voy a dar a ti eh, las manos, el papel y el, la pluma vale. de poner tú el titular a esta conversación. Amiga mía. Te dejo dos titulares, uno para la parte, porque obviamente los tenemos en dos partes: uno que hablaremos esencialmente de Luimelia y otro que hablaremos y montaremos esencialmente de, de nuestra ya amada Vea en Servir y Proteger. Vale, estás, eh, repites mucho lo de amiga mía, entonces podría ser: abrimos comillas, amiga mía, hay que ver cómo es el amor, puntos suspensivos, cerramos comillas, Gavilano Paloma. ¿Te imaginas? Sería gracioso, la gente. Hombre, también como... la de Pero Alejandro el... Sanz sería brutal también, ¿eh? Sí. Sería una amiga mía, María, princesa de un cuento infinito. Eso cantado por Nacho sería la leche también, ¿eh? Ah, vale, sí. Eh, sí, eh, sí. No Y ahí. por razón, Nacho, sí, Nacho, Nacho lo puede hacer todo. ¿Ha visto? Título, título, título. A ver, yo imagino que esto lo tienes que montar. Sí, correcto. O sea, que, que, que me das un par de días. Venga, va. Es una cosa de, de ya. No. Te dejo dos, te dejo un par de ditas, va. Vale. Más que nada porque el domingo irá la primera parte de la entrevista. Ok. Vale, hablando, acompañado vale. al episodio 7 de Luimelia. Okay. Y luego la otra será en el siguiente domingo. Pero que sepas que cuando dejemos el, su el vídeo subido, voy a poner titular pendiente de Lucía Martín. Que lo sepas. Vale, ok. Vale. Eh, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Poco más se puede decir. Ya sabes que tengo una pregunta desde hace 10 años, 11, que a mí me encanta hacer al final. ¿Se nos ha olvidado sí. algo que te hubiera gustado que pusiéramos como firma rúbrica o final o mensaje a esta conversación? ¿O nos hemos acercado no, a lo fíjate, que querías preguntar? Creo que es una entrevista muy, muy completa. Creo que te dije lo mismo en la entrevista de la cuarentena. Parece que tengo como el, como el guión aquí preparado. Pero es verdad, creo que, que lo guay de hacer entrevistas contigo es que son que cada una es diferente, que las preguntas no son siempre las mismas, que es algo que a veces yo creo que, que, bueno, que entiendo que es, que es un trabajo complicado y que al final es mucha gente a la que entrevistar eh, y además personas que forman parte del mismo proyecto audiovisual, por ejemplo, de la misma obra de teatro, pero se agradece mucho cuando, cuando son preguntas que, que hace, no sé, cinco años que no escucho o que, o que son diferentes. o que son diferentes y me generan dudas y, y hago silencios de cinco minutos. Entonces, no, yo creo que no añadiría nada más. Muy compleja, muy a gusto. Yo eh, solo diré una cosa y es una frase que a mí me, que por tu culpa cree, que fue: no es talento de quien pregunta, sino magia y virtud del que responde. Amiga Lucía. ¡Qué Lucia. lindo! ¡Qué lindo! <laughs> ¡Pero qué lindo! Amiga, ha sido un verdadero placer. Eh, te lo he Igual. dicho cientos y miles de veces. Eh, yo, no, yo me negaba a ver series diarias, lo asumo, me negaba, por tu culpa me metí a verlas eh, y gracias a ti, y gracias uh -huh. a ti, espero que te lo he dicho alguna que otra vez, aprendí a ver eh, el, tu profesión y lo uh -huh. que es una serie diaria desde otra perspectiva, a mí me has hecho sufrir, me has hecho sonreír, me has hecho llorar, me has hecho pegarme delante de un televisor, me has hecho agarrar un móvil a las tres y media de la mañana para ver episodios, que yo me he metido en la play a ver episodios vuestros de Nacho mm. y tú, porque creo que vuestra historia es maravillosa, pero la de María lo no es más. Mm -hmm. Pero sobre todo estoy muy feliz porque creo que María anda a tu lado, no está mm -hmm. delante de ti, y ha conseguido mm -hmm. crear una hermanita que se llama Bea, que es absolutamente magia. Eh, sí, bueno. no, ca no pares. Por favor, no pares. Sigo diciendo lo mismo que la otra vez, que espero verte en teatro porque el día que yo te vea encima de un teatro, Ojalá. posiblemente hagas, me hagas una de las personas más felices de este planeta. Eh, Lucía, esta es tu casa, ya lo sabes. Gracias. Eh, y no te despistes. Estoy esperando el titular. Ok. Eso. Un beso. Chao. Thank you.